Centroamericano, buenos días. Chirita, Chirita, buenos días, pe. Chirita, sí llamo así para preguntarle si el colegio, ¿no? Buenas tardes, señorita. Se ha colgado, pe. Así, yo quería preguntar cómo hago para entrar al colegio, pe. ¿Con quién dejo el gusto? Sí, mi nombre es Jonathan, pe. Yo ¿Jonathan así, qué? Jonathan Steven. Lo siento mucho, señor. No procesamos ese tipo de llamadas. Disculpe, gracias. Señorita, no entiendo. ¿Me puede explicar? O sea, de que así yo quiero estudiar, pe. Así en el colegio, pe. No, entonces, no puede. Y con ese vocabulario menos. Señorita, 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 ¿qué vocabulario está...? Buenos días. Hace un instante mi hijo se comunicó telefónicamente con ustedes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre, William Smith. ¿Señor Smith? Sí, me dice que le habían dicho señor que... Señor Smith, dígame. Yo quiero comunicarme con usted y decirle que este es un colegio serio. Su hijo nos llamó de la siguiente manera. Señorita P, dígame P, ¿usted sabe P cómo es el colegio o cosas así, señor? Nosotros no estamos para bromas. No, no, yo lo entiendo, señora. Me parece un poco raro, porque él no usa un vocabulario procaso. Pero aquí nos llamó, pues, señor, porque no, yo soy encargada de admisiones del colegio. Es un poco... Entonces estoy totalmente a disposición para atender a todas las personas que llaman al colegio. Es usted muy amable. ¿Me permitiría, por favor, pasarle el teléfono con mi hijo? Sí, yo no lo sé, señor. Le pido que se comunique de otra manera y de una forma respetuosa a su niño. Yo en este momento estoy ocupada, señor. Disculpe. Señorita, buenas tardes. Señorita.